Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? En este video vamos a hablar sobre los 3 días de oscuridad, pero antes de comenzar con el video quiero decirles que ya pueden donar dinero al canal. Lo único que tienen que hacer es ir a la parte derecha en donde se encuentran estos 3 puntitos, hacer clic ahí y allí ustedes van a poder donar 10 pesos, 15 pesos, 1 dólar, 2 dólares, 5 dólares, 10 dólares, la cantidad que ustedes quieran donar. Te agradecería si me donas alguna cantidad, ya que de esta manera puedo seguir creando contenido para todos ustedes. Porque bueno, hoy en día la realización de un video es bastante larga, ya que uno se tarda entre 4 a 6 horas para hacer un buen video bien editado. Y bueno, de esta manera yo les podría seguir trayendo mucho más contenido al canal. Muchísimas gracias amigos de YouTube y bueno, espero recibir su apoyo y su donación. Ahora sí vamos a comenzar con el video. Amigos, el 14 de octubre las cosas se van a poner muy feas, ya que ese día va a suceder un eclipse galáctico que van a provocar los 3 días de oscuridad. Durante estos 3 días de oscuridad se va a apagar el internet, no va a haber luces. Y lo que yo quiero que hagan, y les doy mi consejo y mi recomendación, es que ese día por favor no salgan a la calle. Pero es más, no salgan a la calle, sino que váyanse de sus hogares con varios días de anticipación. Hay que irse de sus hogares y justamente ir a lugares que sean seguros, que estén alejados de la ciudad, en donde ustedes no puedan ser localizados o fácilmente encontrados. Ese día también viene una cosa muy extraña que va a suceder, que todas las sectas del mundo van a salir a festejar, a hacer un ritual satánico. Esta festejación que se va a hacer este día 14 de octubre del 2023, es un festejo, es una ceremonia satánica, porque ya ellos están celebrando que ya viene su dios satánico, el anticristo, a gobernar la tierra. Así que ese día muchísimas personas, miles de miles de personas, van a ser sacrificadas por estos seres, por estas sectas, por estos sectarios van a ser sacrificadas. Y es que estas personas que son pertenecientes a estas sectas no son gentes comunes y corrientes. Estamos hablando de gente con mucho poder, de gente que está en las sombras, gente que mueve a políticos, gente que les ordena a políticos, a empresarios, a líderes militares. Y esta gente descienden de los reptilianos y son vampiros. Estas personas son vampiras, por lo que en el día son personas comunes y corrientes, por así decirlo. O sea, su ADN es común, pero de noche se transforman en vampiros. Le salen dientes alargados, dientes de colmillos, y es ahí donde empiezan a hacer sus rituales y a sacrificar personas.